Vamos a escuchar la opinión de Hugo Spinelli, el desinfectólogo. Doctor, gracias por atendernos, estamos con Luciana. Soy Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, si usted tendría que darle en estos momentos una opinión al presidente frente a los números que tiene arriba de su mesa, a ver, curvas, gráficos, ¿qué le diría, doctor? Bueno, yo le aclaro, soy epidemiólogo, soy sanitarista. Perfecto. Yo lo que le diría, bueno, es muy difícil decirle, creo que cada vez estamos en una situación más compleja, es decir, no es lineal, porque si bien el presidente colocó en un primer momento el tema de la salud y la enfermedad y dejó claro qué elegía, en el devenir de la pandemia, lo que empezó a aparecer es fuertes implicancias en la subjetividad de cada uno de nosotros, una complicación del tema social. Y entonces hoy no solamente tenemos la salud y la enfermedad, sino las implicancias de los sujetos a nivel individual, la cuestión social, y eso está produciendo cuestiones culturales muy fuertes, que a lo largo del tiempo se vuelven más difíciles de tomar una definición, una decisión que le va a tener que hacer el presidente, que satisfaga a todos. Digo, desde lo cultural, si uno analiza, en el campo sanitario, por ejemplo, se ha satanizado el mate, cuando era un elemento del cotidiano laboral. Vimos la cuestión del abrazo, lo hemos perdido, la cuestión del saludo con el beso también, el asado. Entonces, la sociedad en su conjunto no solamente tiene el tema de la enfermedad, la economía, los problemas subjetivos, la cuestión social. Es decir, es una gran situación muy, muy compleja, que lo peor que podemos hacer es interpretarla de manera simple, porque vamos a producir una grieta también del COVID. Es decir, hay que entender la complejidad. El presidente tiene una definición muy difícil porque tiene que hacer un balance entre estas cuestiones en donde todos de distinta manera presionan. Y es probablemente que vayamos a una cuestión oscilante de aflojar, tener que volver para atrás. Es decir, me parece que es muy difícil. A ver, no es responsable hacer futurología, no es responsable tomar una decisión única y aferrarse a esa, sino que va a haber que ir jugando con la complejidad de estos elementos, que a su vez, a medida que pasa el tiempo, se vuelven más complejos. Doctor, lo escuchaba atentamente y me preguntaba como médico sanitarista, ¿cómo repercutieron los números de la jornada de ayer? Que me imagino sigue también a diario los reportes. Bueno, a ver, son preocupantes, son números, a ver, son relativamente preocupantes si nos miramos, nos comparamos con otros países. Ahora, si miramos la evolución temporal, no solamente de Cava o de Lamba, sino de otras provincias donde viene aumentando mucho los números. Ahora, también era esperable que en esta época del año íbamos a tener un aumento, un incremento. La pregunta que vamos a responder retrospectivamente, ¿estamos en el pico? Es decir, ¿y este es el pico y nos daremos cuenta dentro de 2 meses que este momento era el pico o vamos a seguir subiendo? Esto también es parte de la incertidumbre que nos atraviesa. Y no hay que ponerse excesivamente racionalista ni querer predecir el futuro, porque el futuro, como decía un viejo proverbio chino, el arte de la predicción es un arte muy difícil, sobre todo si se quiere predecir el futuro. El futuro es incierto. Ahora, doctor, se han hecho tan bien las cosas hasta el momento, desde las autoridades políticas, mismo el comportamiento de toda la sociedad argentina. Ahora, esperemos no repetir, a ver, malas experiencias internacionales que tuvieron un brote cuando reabrieron su economía. Texas, Israel, Florida. Esperemos que no. Ahora, lo que pasa es que digo, hay que manejar esa tensión. Es indudable que hay sectores que están muy mal con la cuestión económica, ya no solamente de la macro, sino de la meso y de la microeconomía, pero también el sector sanitario, por esa tensión que tiene en el COVID, no está pudiendo dar respuestas a otros problemas. Esto no, sin esta complejidad, no debe ser vista como una crítica al gobierno, sino que es un gobierno que está trabajando un tema sumamente complejo a nivel mundial y que la va piloteando, entre comillas, de la mejor manera posible. Bien. Tomando decisiones de un lado y de otro. Doctor, muchas gracias, No, por favor.